Yolanda Andrade. <coughs> Primero, sí. sigue el pleito con la de Icaza. Sí, Claudia de Icaza. Con Claudia de Icaza se anda peleando, se está peleando. Resulta que Yolanda se enojó porque Claudia de Icaza dijo que Verónica Castro y ella habían, este, ¿cómo se dice? Casado, sí. Se habían casado, Pachecas, se habían uh -huh. casado drogadas, ¿no? Yeah. En Ámsterdam. Uh -huh. Y entonces, Yolanda dice... Es mentira. Fue ahí y le reclamó a la gente del canal de Historia en Historia. Bajaron el video, lo bajaron, porque sabían que habían caído en una imprecisión. Claudia de Icaza, por primera vez en mucho tiempo, yo nunca imaginé que Claudia de Icaza con alguien se quedara callada. Uh -huh. Porque yo siempre la veo muy entrona. Hasta que llegó Yolanda Andrade. Hasta que pasó esto. Ella dice que no está en su agenda pelearse con Yolanda Andrade. Ajá. Uh -huh. Ok, eso es lo que dice Claudia. Entonces, Yolanda va y da una entrevista con tu tía Elizabeth Stein. Sí, va y le dice que, que para empezar que se fueron a casar a Ámsterdam para que la prensa no supiera. Se tuvieron que ir hasta el otro lado del mundo uh -huh. para poderse casar. Dos, nunca pachecas. Que la gente que estuvo ahí puede constatar que no estaban drogadas. Mm. Eso lo dicen porque, como Ámsterdam es un lugar donde la, donde la, la droga es este, legal, legal desde hace muchísimos años. Es correcto. La marihuana, creo. Ajá. Dijo que ella nunca vio a Verónica Castro drogarse de ningún tipo de droga. Uh -huh. Tomar alcohol, sí. Drogas, no. ¿Ok? Entonces, ahí habló de, de ese tema, este, Yolanda, y se pasó a refinar a Claudia, dando a entender que Claudia se había enamorado de Sergio Andrade cuando le hizo un libro. Ok. Ajá. Y cuando le hizo ese libro que, tan famoso de amarga seducción, sí. Claudia sucumbió a la macumba de, de Sergio Andrade, porque bueno, pues. No lo veo de otra manera, ¿no? Una mujer inteligente, ya, o sea, no era una adolescente como las demás, ni como Gloria, ¿no? ¿no? Pero bueno, eso dice Yolanda Andrade. Yo les estoy diciendo lo que Yolanda fue ahí y dijo en chisme, no like. En la tarde, Patti Chapoy regresa a su programa de televisión después de la entrevista con este. Verónica. Con Verónica Castro. Y entonces está circulando un video donde, donde Pati Chapoy dice que Monserrado Liberi y que Yolanda Andrade iban y le robaban dinero a, eh, a ¿Le Julio robaban César. o le pedían? Le pedían, pero pues era como aprovecharse, así lo ponen, como que se aprovechaba de Julio César Chávez, uh -huh. del boxeador, y que las dos iban y, 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 y le sacaban billete. Eso es lo que dijeron. Ahora este pleito ya viene de muchísimo tiempo de Yolanda Patti Chapoy, ¿no? Sí. Desde que Patti también se estaba en contra de las declaraciones sobre Verónica Castro uh -huh. y a partir de ahí eh, Yolanda también cuando se topaba a los reporteros de ventaneando les decía pues que ella que, que Patti también la había defraudado la había este sí decepcionado decepcionado con el tema Gloria Trevi, ¿no? Uh -huh. esto viene de mucho atrás entonces pues vamos a ver qué sucede yo le mandé un mensaje a Yolanda no me ha contestado yo le mandé un mensaje preguntándole qué opinaba de esta cuestión de lo de Julio César Chávez oh. vamos a ver si para mañana tenemos la respuesta este qué opina y, y, y en qué se basan porque Bisogno dice que tienen un, que de muy buena fuente lo saben y en qué se basan para decir que, que, que Monserrat y Yolanda iban y le pedían dinero y le sacaban dinero a Julio César Chávez. Aprovechándose bueno. de su drogadicción, ¿no? Ok. Bueno, pues vamos a ver qué nos contesta. Edith Pulido nos manda estrellitas, muchas gracias, mi Edith. Saluditos. Eh, Gritzia López nos mandó estrellas de fiestas, Patria. Muchas gracias, mi Gritzia, Saluditos también. Atalis LB, que también nos mandó estrellitas. Anita Márquez. Isela de la Herrán, muchas gracias. Y Antonio Jiménez también nos mandan estrellitas. Muchas, muchas gracias. Y cómo andamos de likes, Alex. And, al, 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 hay que gritar más, porque mira, estamos llegando a 946, estamos llegando a mil. Ya estamos llegando a mil, y los que nos ven grabados, no se les olvide. También es muy importante aunque nos estén viendo grabados. Por supuesto, el me gusta. Ya nos vamos a ya la segunda transmisión. Vamos y tenemos super chat, tenemos superchat de Marisela Barrera, number one. Nos manda cinco larotes. Muchas gracias. Gracias. Y también a María de los Ángeles Fritz, mi mejor regalo de cumpleaños, ustedes. Desde México, saluditos. Oiga, de muchas gracias a la gente de Estados Unidos que nos quiere muchísimo, que nos arropan todos los días con su cariño. Gracias desde todos los estados de la Unión Americana, no, desde California, desde Florida, desde Texas, desde donde nos estén viendo. Gracias por querernos tanto. Nos sentimos muy, muy apapachados por nuestros paisanos. O este, o la gente de otros países que viven en Estados Unidos y que nos ven desde allá. Muchas y que gracias. también celebran la independencia de México. ¿no? Claro desde que sí. Allá. Bueno, nos vamos a la segunda transmisión del día. Va a estar buenísima, va a estar increíble. Regresamos en dos minutos a Ale